Están aprobando la Junta de Gobierno ya el decreto que va a regular la entrada en vigor de Madrid Central, y esta es la voluntad de diálogo y de entendimiento que nos decían que había desde el Gobierno para con todos los colectivos afectados. Aprobar. A un lunes a las ocho y media de la mañana y sin previo aviso este borrado, este decreto que va a regular Madrid Central. No había ningún tipo de voluntad de diálogo ni de entendimiento. Lo que hay es una voluntad de imposición de un determinado modelo de entendimiento del centro de la ciudad que lo único que va a hacer es perjudicar gravemente, no solo al centro, no solo a los colectivos que se han venido aquí a manifestar, sino también al conjunto de toda la ciudad. No se puede entender Madrid, sin el distrito centro, no se puede entender Madrid, sin que desde el distrito centro alcance cualquier acción que se adopte al resto de los distritos. De la ciudad. Este decreto lo único que va a conseguir es sumir en el caos al centro de Madrid. Ya están todas las asociaciones y colectivos haciendo las reclamaciones oportunas y, por otra parte, la deslealtad institucional que tiene el ayuntamiento con la comunidad de Madrid es digna de estudio. ¿Qué estudio de transporte público serio tiene el Ayuntamiento de Madrid para Madrid Central? Absolutamente ninguno. ¿Qué voluntad de entendimiento tiene con la Comunidad de Madrid en materia de transporte público? Ninguna, porque si tuviera una voluntad de entendimiento, no se hubiera presentado únicamente con 10 folios en la reunión del viernes y hubiera esperado aprobar el decreto a trasladar toda la información a la Comunidad de Madrid y que desde el Consorcio Regional de Transportes se pudieran hacer los estudios de planificación de transporte público adecuados.